Es un honor dar paso a continuación a Javier Candau y poder atender esta ponencia que clausura el evento. Vamos a introducirnos en la guerra de Ucrania, niveles de alerta con Inés. Un aplauso para él, por favor, y comenzamos. Muchas gracias. Bueno, con todo lo que han dicho antes, yo soy Javier Candau y espero no decepcionaros. Eh. Eh. Jesús, una, solo una apreciación, me has dado miedo porque situamos al humano arriba y ya luego dónde lo colocamos. Entonces yo espero que haya muchísimo trabajo para todos. ¿no? Bueno, os voy a hablar un poquito de eh, pues del evento que tuvimos a partir de febrero, la guerra de Ucrania, y después cómo... Pues se activó una comisión permanente, eh, una comisión de ciberseguridad, una célula de crisis dentro del gobierno, que se movilizaron en, el, eh, en ciberseguridad por una serie de recursos para saber cómo, cómo estábamos realmente. ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito de cuál era la situación, cuál era la amenaza, la respuesta, eh, cómo se implementó esta respuesta en Inés y algunas conclusiones. ¿Vale? Eh, realmente, Inés lo ha, lo, ha, lo ha estado explicando Pablo esta mañana. Pues la tenemos bastante parametrizada, es una herramienta que llevamos cinco o seis años con ella. Ahí tenéis un poquito las dos eh, infografías de Inés y Amparo. Y esta, y esta transparencia os la ha presentado Miguel Ángel de cuántos organismos están eh, eh, cargando datos. Con lo cual, ya tenemos una plataforma que realmente la podemos utilizar para medir prácticamente lo que queramos, sobre todo. En una, en una administración tan, de, tan descentralizada como la nuestra en la cual tenemos que mandar instrucciones y rezar porque nos respondan, ¿de acuerdo? Eh, un poquito en los, los niveles de cumplimiento, esto os lo ha enseñado también Miguel Ángel y ahora lo que vamos a hacer, que aquí donde veis estos eh, niveles de cumplimiento según la categoría del NS, pues vamos a poner cómo cumplimos según el nivel de alerta, pero por lo demás... El, el modelo funciona bastante bien. ¿Qué pasó? Lo pongo aquí un poco y además es curioso porque empezamos por un número de informe alto, 11, y el informe definitivo es un informe más bajo, 9. ¿Cómo íbamos? Pues un poquito apurados, ¿no? Y de hecho eh, los primeros informes los habíamos renumerado mal, ¿no? El 17... Nos alertan y ESGAD y nosotros empezamos a trabajar sobre una serie de medidas de aplicación urgente. De hecho, se llamaban medidas a 72 horas y a tres semanas. ¿eh? Estas medidas, ahí tenéis las de 72 horas, no estaban prácticamente explicadas y no tenían ni siquiera indicadores de a ver cómo las cumplíamos. No, Nos daban. 11 medidas: distribución de inteligencia, forzar cambio de contraseña, análisis de cuentas responsables de administración, limitar la instalación de aplicaciones, en fin, identificar conexiones, etcétera, etcétera, etcétera. Las medidas a, a tres semanas, pues eh, tenían un poquito, eh, claro, eran más difíciles eh, de aplicar, monitorización del sistema de directorio activo, estaban muy centradas en la Administración General del Estado, por eso veis el término RESARA por muchos sitios. Y bueno, empezamos a trabajar con ellas y de hecho, hasta prácticamente final de marzo, todas las medidas o todo lo que nos mandaban las comunidades autónomas, las entidades locales y por supuesto al AGE, pues eran el cumplimiento según esas medidas. Y lo que se hacía era trabajar sobre una serie de hojas Excel. A partir de ese primer documento, el 11, sacamos un segundo documento que es el 10/22. Donde el nombre era un poquito ampuloso, niveles de actuación ante riesgo de la seguridad nacional. ¿Eh? Ese documento se depuró un poco más y se aterrizó en el 9-2022, que es el que tienen todas las administraciones públicas, de propuestas de medidas según niveles de alerta. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora, ¿qué era lo que nos estaba pasando? Aquí. Yo siempre utilizo esta que está sacada de nuestro informe de amenazas, esto es lo que nos preocupa, evidentemente siempre nos preocupa el ciberespionaje, pero en estos casos de conflictos derivados la ciberguerra es un asunto que nos preocupa muchísimo. ¿no? Siempre todos estos actores utilizan los usuarios internos y claro, tanto el primero, por pasar siempre debajo de los radares o de nuestros sistemas de detección, como el tercero, que nos puede atacar a infraestructuras y servicios y nos pueden echar abajo las redes. Eso lo hemos, lo hemos estado sufriendo permanentemente durante 2021 con el ransomware, pero es que ahora eh, en esta guerra eh, aparecieron 42 especímenes de wipers. Wipers son herramientas que destruyen, ¿no? Vamos a, a hablar un poquito de también quiénes son los actores, son nuestros viejos conocidos, tenemos el grupo APT-28, APT-29, Sandworm eh, y por supuesto Turla, Snake. Son atacantes complejos, son atacantes persistentes que cuando in están interesados en un objetivo van a por él, con lo cual eh, si en algún momento ese conflicto, esa guerra Rusia-Ucrania se despliega en otros países o, o hay efectos colaterales, pues el asunto eh, representaba bastante riesgo. Por eso, y visteis al principio, aquí, a ver, volvemos aquí, llegó un momento que incluso se recomendó a todas las administraciones, que además salió en prensa, pues apagado de equipos y, y otras medidas paralelas. ¿vale? Dicho eso... Estábamos con esto, el, durante la guerra de Ucrania han aparecido muchísimos grupos, primero ha habido divisiones y uniones de grupos de ransomware, incluso durante el mes de febrero muchos de los grupos de ransomware perdieron la operatividad hasta que hubo una separación entre rusos y ucranianos, porque realmente muchos de los orígenes de estos grupos vienen de estos dos países, y eh, tuve, hay, ha habido muchísimo ruido de anónimos. Kelvin, Against the West, bueno, grupos con ataques menores, pero con mucha notoriedad. Eso es ruido. Esto es un problema. ¿eh? Y además, pues teníamos todos los wipers, ¿de acuerdo? Los primeros mensajes que durante la guerra de Ucrania eh, salieron eran estos en las páginas web. Se atacaba la página web y tenéis aquí el mensaje. Y además, estos ataques de Wiper nos sonaban mucho al ataque de Nompetia en el año 17. ¿eh? Y el ataque de Nompetia, aunque parecía que era un ransomware, realmente era, una, era un malware destructivo. Se, su, su vector de, fe, de infección fue un software de contabilidad y hubo daños colaterales. Al haber daños colaterales en esto y siendo los, lo, las muestras de malware, pues con bastante similitud. Eh, pues había miedo que en algún momento hubiera daños colaterales en países que no tenían nada que ver. ¿no? Bueno, en el año 2007 el ejemplo fue Marsk, y este fue el primero o, o alguna noticia de prensa que asociaba los wiper a non-petia. ¿vale? Además, hemos visto ciberataques a, a sistemas satélites ¿eh? con otro wiper de otra manera. ¿eh? Eh, ¿Qué quiere decir esto? que eh, eh, Rusia en ese sentido se ha empeñado en la guerra. ¿Por qué el efecto colateral o el efecto ciber ha sido escaso? Porque realmente han tenido los ucranianos un buen despliegue de, de eh, empresas americanas que le han dado soporte y que han, le han ayudado a parar muchos de los ataques. Si esto se amplía a los demás, los demás igual no íbamos a tener... Esta ayuda de las empresas americanas porque tampoco van a tener tantos técnicos como para mandarlo a todos los países, ¿de acuerdo? Y esto es un poquito el resumen, ¿no? La guerra en principio, la invasión empieza el día 24. Y aquí tenéis un poquito acciones hasta el 11 de marzo. ¿La situación ahora cuál es? Pues la situación ahora es. Eh, de calma. ¿eh? No tenemos eh, ya durante después de tres, más de tres meses y pico de guerra. Vemos que la guerra es en formato bilateral, no hay efectos colaterales, eso no quiere decir que eso no cambie eh, en algún momento, pero en un principio esta es la situación, ¿de acuerdo? Nosotros se publicaba un informe diario, que es este, el informe de amenaza 0822, eh, para las autoridades, y ahora prácticamente ese informe eh, hasta hace una semana era de carácter eh, semanal y ahora lo vamos a hacer de carácter quincenal. Porque realmente el único ruido que hay es ruido de anonymous y de ataques bilaterales sobre páginas web, publicación de datos de ciudadanos rusos, ciudadanos ucranianos, pero poco más. ¿Visto? Eh, bueno, ¿cómo respondimos ante eh, esta elevación de la situación de crisis del gobierno? ya me voy al último documento, que es el documento más elaborado. ¿no? Tenemos cinco niveles de alerta y tenemos 11 medidas, tres medidas. Perdón, cinco medidas, tres medidas, cinco medidas y dos medidas por cada uno de los niveles de alerta. No voy a pararme en todos los niveles de alerta, pero al final, ¿esto qué es? Pues esto es estar certificado en el NS y luego sobre eso aplicar unas medidas más restrictivas de vigilancia, ¿eh? si, si lo tenemos. ¿Vale? Quizás este documento en algún momento se valorará eh, poner, ponerlo en, a nivel público, porque ahora mismo solo está para administraciones públicas, ¿de acuerdo? Los cinco niveles son estado normal, riesgo bajo de ataque, medio, elevado y inminente o crítico. Hemos estado durante toda la guerra de Ucrania en nivel 2, ¿vale?, en nivel 2, que ha habido un montón de noticias de prensa, que si nivel 3, que si nivel 4, siempre hemos estado en nivel 2. Y ahora os, os, os explico por qué hemos estado en nivel 2. En un principio nunca hemos valorado que la situación fuera como para movilizar una serie de recursos que no, que no aplicaban. ¿no? Y luego el documento tiene esta salvedad: ¿eh? Eh, su aplicación es solo para circunstancias excepcionales establecidas por la Comisión Permanente de Hacer y Seguridad y de ninguna manera sustituyen al Esquema Nacional de Seguridad. Un organismo certificado en el Esquema Nacional de Seguridad, veréis, y ahora lo enseño, cómo cumple todas las medidas menos dos, que además no son misión del organismo, sino que se la tienen que dar dadas. ¿De acuerdo? Eh, primer nivel, nivel uno. Pues aquí tenéis un poco las 11 medidas, todas las medidas vienen explicadas, ahora vamos a explicar algunas. Eh, como el 26 de febrero se pidió apagado de equipos, pues una de las medidas que se recogen en el documento, pues es el apagado de equipos. Eso es importante. Bueno, llegó un momento por la situación de información que teníamos que podía ser importante. Eh, lo que pasa que yo, nosotros, por ejemplo, desde la filosofía de mi organización, no concebimos que nos lo, los usuarios no apaguen los equipos. Esa aproximación no es la misma en otras administraciones públicas. Pero bueno, nosotros es que no, no, no se apagan los equipos y tienes una nota de seguridad en tu, en tu expediente a los dos días. Entonces, es una cosa que es una buena práctica, simplemente, simplemente por cuidar el planeta. ¿eh? Pero vamos, aparte de luego por otras cosas. ¿De acuerdo? Dice, bueno, apago los equipos y sigo con el wake on LAN. Digo, hombre, no, si apagamos los equipos no tenemos wake on LAN, porque si no, hemos hecho un pan con dos tortas. El atacante te da y te despierta los equipos, ¿vale? O sea, que es una cosita... Voy a hablar de distribución de ciberinteligencia y de alguna otra medida, ¿vale? Pero fijaros que son, a partir de aquí... Pues lo que nos dice el NS, y sobre todo el NS nuevo, monitorización activa de los accesos de usuarios remotos, realizar configuraciones de seguridad, priorizar la aplicación de parche, segmentación de redes, disponibilidad de aseguramiento de copia de seguridad, protección de correo electrónico, instalación de DR microclaudia, instalación de sondas y necesidad de intercambio de información. ¿Hay algo nuevo? Nada. Porque para eso es el nivel 1 y el estado normal, ¿de acuerdo? ¿Cómo ¿Qué se pide en cada medida? Vámonos a la de ciberinteligencia. Pues eh, eh, hay una tabla que te dice exactamente qué, eh, qué controles del NS nuevo tenemos, qué controles o cómo vamos a medir esta medida y alguna evidencia que podríamos pedirle a las organizaciones públicas porque eso, Inés y Amparo, lo permiten que, que podéis subir documentos para verificar esa aplicación. Como si estamos en la única medida... ¿Qué es responsabilidad nuestra? Full para todos vosotros. Pues qué es lo que se ha hecho. Pues a través de Reyes, aunque cuando nosotros mañana os explicarán un poco cuáles son las funcionalidades nuevas de Reyes, cuando nos pidieron dar una inteligencia adaptada a los organismos, esto está previsto en Reyes para octubre. No está previsto en Reyes para eh, febrero. Que, que estábamos, ¿no? pero se van a dar cambios en las resoluciones IP o registros de DNS, servicios expuestos, posibles vulnerabilidades asociadas, brechas y fugas de contraseñas y credenciales de, eh, de venta en mercado negro. ¿eh? Con lo cual, esta es una tarea que tenemos y es una tarea o nuestro servicio fundamental que se podrá dar en el. Eh, eh, lo diré. Es el servicio fundamental que se dará, que se dará que cuando tengamos la plataforma. Lo que La información que se da la tenéis descrita en este documento, en el IT-1122, que también se ha, se ha distribuido a todas las comunidades autónomas y ayuntamientos. Al final, ahora mismo se está dando, se está utilizando Loreto para dar esta información, Tenemos, eh, le estamos proporcionando ciberinteligencia adaptada a 200 organismos y ¿por qué a 200 y no a otros más? Los que nos han dado sus IPs y sus dominios. Los que no nos han dado los seis de los dominios, nos vamos a ponernos nosotros a buscar, que bastante trabajo tenemos con esto. ¿no? Se ha hecho un especial esfuerzo en búsqueda de credenciales comprometidas, ya daremos eh, datos posteriormente. Y, bueno, un poquito la, la, la información que se entrega es de esa manera y un poco la tenéis ahí estructurada, que esto estará mucho más gráfico y más utilizable con eh, la herramienta Reyes. Otra medida, monitorización de accesos. Aquí tenéis un poquito la medida, el control y la evidencia. ¿De acuerdo? Estas medidas es que mmm, algunas veces parece mentira, pero eh, son evidentes. Pero es que luego eh, escarbas un poco, le preguntas a las administraciones y los registros de acceso se extenderán, además del directorio activo, a, a, a sistemas de acceso remoto, base de datos, virtualización, dispositivos de comunicación y dispositivos de seguridad, que parece que es. Vamos, es de, de madurez 3 o de madurez 2. Pues muchas veces eh, esta medida, ahora veremos, no les cuesta trabajo cumplirla a los organismos. Y eh, por supuesto, mecanismos que permitan monitorizar. Otra medida, correo electrónico, lo dejo así un poco, que sepáis que siempre hay muchas guías. Del CCN, aquí os pongo los ejemplos de securización de correo electrónico. Vamos a utilizarla si tenemos alguna consultora que nos la aplique la medida, pero es que muchas veces pues, estos servicios que se antojan críticos, pues no tienen una adecuada protección en las organizaciones. Y este es el típico servicio que nos da un miedo tocar en las organizaciones de una manera espectacular. Y entonces algunas veces tenemos que revisar un poco cómo hacemos el correo en movilidad. Y el correo en movilidad ahora mismo en las administraciones públicas tiene muchas deficiencias. ¿Eh? Y es una cosa que nos lo tenemos que hacer mirar, ¿vale? Para el nivel de alerta 2, pues realmente hay dos que vienen del de NS, que es la medida 14 y la medida 12, inventario de hardware y software y doble factor de autenticación. Esas dos que son, son del NS. Las otras, bueno, pues se, se nos ponemos un poco más histéricos en las conexiones de DMZ, forzamos cambio de contraseña y no permitimos túneles de navegación hacia afuera, ¿vale? Eh, un ejemplo de medida, aquí la tenéis, que es la de doble factor de autenticación, y mínimo, que mínimo que tengamos doble factor en los, en los accesos remotos, en el correo web y en los servicios en nube. Que realmente los servicios en nube, prácticamente todos por defecto, ya te lo permiten. ¿eh? Eso, más en nuestros sistemas internos, ¿no? Bueno, eh, importante la medida 14, que es esta, porque realmente la guía te dice, esto es una medida que es una buena práctica y que se debería considerar en nivel 1. Pues esta medida ha costado, es de las que menos cumplimiento tiene. Dicho eso, y voy un poquito mal porque me quedan dos minutos, eh, todo esto una vez aprobado eh, entre SGAD y nosotros, pues se implementa en eh, Inés. Y cuando veis... Aquí no se ve, eh, perdón. Bueno, siempre vamos a tener en, en cada una de las medidas o, o, o que no se ha respondido, o que está en riesgo, o está en proceso, o el riesgo es asumible, ¿no? Y aquí tenéis, cuando entráis en vuestro perfil de Inés, de Inés el módulo de acciones proactivas. Y todas estas cosas que hemos estado escribiendo en esta guía 0922, pues están implementadas ahí. Ahí tenéis un poquito los niveles de riesgo, cómo como hay que cargar los datos, pero el que haya utilizado Inés lo tiene eh, escrito de una manera fácil y lo que sí que tenemos es que eh, aparte de que no, di digamos qué nivel de cumplimiento tiene la medida, a través de los indicadores vamos a dar una medición de la medida un poquito más correcta. ¿De acuerdo? Cuando terminas por cada uno de los niveles... Eh, de contestar cuántas medidas eh, pues, te da la herramienta, pues, tu, tu nivel de cumplimiento por cada una de ellas. Y además a lo mejor te puede demandar pues, algún, algún dato adicional. ¿Visto? Bueno, y entonces vamos a los resultados. Han cargado datos 185, eh, 185 organismos. Tenemos que decir que ya eh, cuando esto se implementó fue, era ya prácticamente mediados, finales de abril. Y, y ya el nivel de alerta, eh, todavía estamos en nivel 2, pero no había tanta presión por parte de las autoridades. Cuando hacéis el informe, por supuesto, la, eh, la herramienta te proporciona un informe personalizado y te compara con lo que tienen los demás. Y estos son los resultados para nivel 1. ¿no? Tenemos aquí un poco el nivel de cumplimiento de estas medidas para comunidades autónomas, AG, sector salud, sector agua, entidades locales y universidades. ¿Por qué sector salud y sector agua? Porque tiene un componente público muy grande. Entonces hay muchos organismos públicos que están obligados a cargar datos. ¿no? De las medidas, de las 11 medidas, bueno, la, la, el apagado de equipos y las medidas de cibervigilancia prácticamente era una situación que, que no era responsable del, del, del organismo, pero de las otras, ¿en qué fallamos? Pues en las que no debemos fallar. Monitorización de accesos. Correo electrónico, el EDR y la notificación de incidentes. Entonces, si nos atacan a uno, los demás no nos enteramos. Esas son las cosas que habría que mejorar. En cambio, hay algunas que, que sí que estamos aceptando bien, como actualizaciones de seguridad, configuraciones de seguridad, dentro de poniendo el nivel en el 50% de cumplimiento o, eh, hacia arriba o hacia abajo. Para las medidas de nivel 2, pues, esta que consideramos una buena práctica, doble factor de autenticación, pues un 48%. ¿Qué quiere decir esto? Que nos pueden robar una credencial eh, o no, hay una compraventa de credenciales en la Dark Web, entran por ahí y ya nos han hecho un roto. Y eso lo hemos visto, por desgracia, en el año 2021 mucho y también con menos intensidad, pero también en el año 2022. Y esta otra medida, que es saber lo que tienes en la red, inventario de hardware y software, parece mentira, que es otra cosa en la que fallamos cuando son medidas pues, heredadas del NS, que tendríamos que tener bastante más entrenada que las otras, que son medidas que a lo mejor pedimos un poco más de esfuerzo a, lo, a las organizaciones. Y nada más, conclusiones. Pues que hemos... Qué conclusiones relevantes tenemos? Que cuando el gobierno ha dicho cómo está el nivel de seguridad en España, pues hemos tenido que informar del sector público, de los operadores de servicios esenciales, de los pre prestadores de servicios de confianza y proveedores de servicios digitales, de los operadores de interés para la defensa nacional, de los ciudadanos y de las empresas. Bien, quitamos estos dos, pero los otros cuatro, la misma tabla, ¿no? Y podemos medir y comparar. Esa es nuestra recomendación, ¿vale? Por ahora todavía no tenemos un acuerdo en todos eh, en, en la comisión permanente de tener un sistema homogéneo y único, ¿vale? Y luego esta ap aproximación de medidas según nivel de alerta con indicadores de cumplimiento, lo que nos permite es activar. En una situación tan descentralizada con tres correos, pues activar a todas las comunidades autónomas, activar a todos los ayuntamientos que pusimos el límite en los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes, activar a todas las universidades y por supuesto a los sectores que queramos de, de estas universidades. Y pues puede ser una buen, eh, un buen sistema de respuesta de activación o de mejora de medidas de seguridad eh, y además con unas métricas eh, adjuntas que nos permiten un poco pues, saber si realmente estamos respondiendo al estado de riesgo a que nos somete cualquier situación. Aquí hemos hablado de la guerra de Ucrania, pero la situación de ciberataques puede ser con que tres grupos de ransomware pues, se activen especialmente o nos cojan a España como interés, eh, como le ha pasado, por desgracia, a Costa Rica. Y si no tenemos nada más, muchísimas gracias. Y me he pasado un poquito. Javier, vamos fenomenal de tiempo. Y bueno, traslado una pregunta, porque has estado comentando eh, medidas en las que fallamos, ¿no? que no deberíamos fallar, algunas de, que son básicas, buenas prácticas y no se hacen, no se cumplen y pueden suponer una vía de entrada de ataques. ¿Por qué crees que ocurre esto y cómo, cómo revertirlo también? Bueno, ocurre porque son medidas complejas. Es decir, cuando se, eh, se hace la recomendación en 2021, señores, tres cosas para, para evitar los ataques de ransomware: ¿no? despliega EDR y microclaudia, haz auditorías de seguridad, implanta doble factor de, de autenticación. ¿Cuál es la más complicada? La última implantas doble factor de autenticación, porque el EDR eh, o MicroClaudia es conectarte, es comprarte las licencias y los despliegues son eh, amigables. Auditoría siempre las puedes contratar fuera, pero el doble factor de autenticación requiere una serie de integraciones, tiene, tiene sistemas legacy y, y, y se nos antoja muchas veces complejo y luego tenemos el problema de la resistencia de los usuarios que luego tienes a tu jefe protestando, al otro protestando y ese es un problema que los responsables de seguridad de nuestras administraciones no están dispuestos a admitir. Entonces ellos hacen lo, su mejor esfuerzo, pero luego la misma organización tiene que ser consciente de que hay que evolucionar y hay que implantar esas medidas. Lo hacemos con los bancos cuando entramos en los bancos y ponemos pegas cuando entramos en los sistemas propios de la administración. Bueno. Tenemos que ir trabajando eso, pero eh, la, la, la realidad es que cuando vemos el NS y cuando hemos estado midiendo estas uh -huh. medidas de alerta, ese, eh, esos fallos o esa falta de madurez en esas medidas nos la encontramos. Uh -huh. Desde luego que el esquema ayuda y ayudará a todo esto, ¿no? A mejorar también ese nivel. Sí, yo creo que bueno, también el esquema nos está ayudando. En 2010 eh, pocos lo implantaban. En 2015 cuando salió la actualización había ya muchísima más motivación y yo creo que ahora en 2022 eh, tenemos primero al sector privado sí. ¿eh? el, el sector privado ya prácticamente todas las empresas de ciberseguridad te dan una consultoría del NS que les viene muy bien a las administraciones públicas sobre todo a las pequeñas y creo que también ha ido calando la lluvia fina sí. y, y empezamos a verlo como un instrumento para los para los responsables de ciberseguridad como un instrumento de defensa es decir es estupendo ir a la dirección y presentarle el, el nivel de cumplimiento del NS y decirle, así estamos. Uh -huh. Si luego pasa algo, la responsabilidad siempre es del jefe.